Conocimiento, vengan conmigo. Debemos ser testigos de esto todos juntos. ¿Previsión? Tienes miedo, como todos nosotros. No, estoy triste de que se haya llegado a este punto. ¿Empezamos? ¿Qué tal? No queríamos asustarte. Tu valentía y creatividad nos inspiraron a solicitar tu ayuda. Te diré que nuestro mundo está bajo ataque. Está siendo devorado. Y es un peligro que solo tú puedes prevenir. Cada segundo cuenta. ¿Nos prestarás tu ayuda? Gracias. Ahora da un paso adelante, valiente héroe, y únete a nosotros. Va a ser un segundo, pero mejor agárrate a algo. Hola. Me temo que tenemos mucho que pedirte. ¡Hola! Espero que te encuentres bien. Ese tipo de viaje siempre me revuelve el estómago. Gracias por tener el coraje de venir. Soy Previsión. Soy Acción. Y yo soy Conocimiento. Ojalá nos hubiéramos conocido en diferentes circunstancias, pero este mundo está bajo ataque y necesitamos tu ayuda. Unas criaturas conocidas como Piglins emergieron de su ardiente hogar y su intención es conquistar esta tierra pacífica y a todas las criaturas. Necesitamos tu ayuda para que eso no ocurra. Pero no te preocupes, no estarás solo. Contemplen. Siempre quise decir eso. ¡Te presentamos! ¡Regalos! Tocando las melodías correctas con este laúd, los aeliados recogerán tus recursos, los protegerán para ti y construirán lo que necesites. En este caso, quema las llamas de la creación. Las llamas invocarán a tus amigos para que luchen a tu lado. Los golems nos ayudaron a crear el mundo principal y ahora te ayudarán a defenderlo. Y por último, pero no menos importante, este es el estandarte del coraje. Álzalo bien y el mundo entero vendrá en tu ayuda. El hambre de los Piglins es insaciable. Ya se establecieron en el mundo principal y si no los detenemos, devorarán todo.
No preparamos a las criaturas de nuestro mundo para este día, pero creemos que tú sí serás capaz. Por eso te llamamos. Eres nuestra esperanza. ¡Hola! No tenemos mucho tiempo, pero creo que es suficiente para enseñarte un par de cosas sobre estas herramientas. No se sabe a qué te enfrentarás en el mundo principal ahora que los Piglins han accedido a él. Cuanto antes domines estas herramientas, mejor. Dirígete a acción y comenzaremos. ¡Bien! ¡Ahora manos a la obra! El mundo superior está lleno de recursos que puedes recolectar para ayudarte en la lucha contra los Piglins. Y ahí es donde entran los Aeliados. Toca la melodía correcta en tu laúd y ellos recolectarán cualquier cosa para ti. Comencemos tocando la melodía para recolectar madera. Dirígete a donde está acción y usa tu laúd para recolectar algo de piedra. ¡Buen trabajo! Vamos a repetirlo. Esta vez, toca la melodía para recolectar piedra. Tienes los recursos que necesitas. Ese es el primer paso. El segundo paso es tocar la melodía que inspirará a los Aeliados a construir lo que necesites. Oye, construye unas escaleras para que puedas subir y acompañarme. ¿La plataforma que construyen los Aliados también se puede usar como escalera? Todo depende de cómo lo mires. Recuerda, tienes todas las herramientas necesarias para construir una escalera. Si empleas una plataforma. Debemos darnos prisa. Bien hecho. Las escaleras te van a ahorrar mucho tiempo por ahí. Las llamas de la creación se usan para llamar a tus amigos a la batalla. El lapislázuli es lo que mantiene esas llamas ardiendo. Recolecta unas cuantas de ese cofre e interpreta una melodía de generador. Ahora, encendamos esas llamas. Usa las melodías del generador para llamar a los golems que conociste antes. Tiene las llamas de la creación que invocarán a tus aliados. Pon a trabajar esos generadores. Invoca a unos cuantos amigos.
vencidos en la batalla, pero se unirán y te seguirán. Usa el estandarte de coraje para atraer a tus amigos a mí. ¡Excelente! Si quieres que los golems dejen de seguirte, usa tu estandarte de nuevo para pedirles que se detengan. Ya entendiste. También puedes usar el estandarte para enviar a tus amigos en la dirección que desees. Mándalos a la acción. Haya piglins dentro del pozo del destino es terrible, pero hemos creado algunos falsos para que puedas practicar el uso del estandarte de combate. No tendrán ninguna oportunidad. Qué bueno que te hayas preparado, ya que debo pedir que nos pongamos en marcha. Gracias de nuevo por su valor. Es un honor tenerlo como aliado. Estaremos contigo en cada paso del camino. Te damos la bienvenida a nuestro mundo. Nos encantaría hacer las presentaciones pertinentes, pero una aldea necesita tu ayuda. Por favor, ve con ellos. Marqué la aldea que está siendo atacada en la brújula y en el mundo para que puedas encontrarla sin problemas. También marcaré las zonas en las que te necesitan con un faro luminoso para que puedas llegar hasta allí con mayor facilidad.